También vamos ahora con información internacional y tenemos comunicación en vivo desde Estados Unidos con el periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Bienvenido, Ernesto, en esta oportunidad para hablar de la reunificación familiar o al menos la posibilidad de que esto ocurra con muchos inmigrantes allá en ese país. Así es, un gusto poderte saludar, Alan, y a la audiencia que finaliza semana informándose con nosotros. Y acá, desde los Estados Unidos, también le tenemos información referente al fenómeno de la migración, sus diferentes aristas. Cabe recordar que desde a inicios de semana se puso en marcha lo que es el paro humanitario para guatemaltecos, hondureños y salvadoreños y colombianos, que ahora tendrán la posibilidad de poder tener esta reunificación familiar. Muchos se ha hablado al respecto de esto y han generado también ciertas dudas quiénes son los candidatos a poder optar bajo esta modalidad, qué va a suceder con ellos ya estando acá en los Estados Unidos. Todas esas preguntas las logramos despejar con un abogado experto en el área acá en los Estados Unidos, quien nos dio detalles de todos los pormenores. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Demostrar que tienen los recursos económicos para apoyar a los beneficiarios del programa de permisos humanitarios de reunificación familiar durante 3 años es parte de los requisitos que deben de cumplir los patrocinadores del plan que ha puesto en marcha el gobierno de los Estados Unidos y con la que busca tener una migración ordenada y segura. Uno tiene que tener una petición familiar aprobada. Este formulario es la I-130. Eso es paso número uno. Paso número dos. El peticionario, o sea, la persona que pide al extranjero, el peticionario, generalmente el ciudadano americano, tiene que tener una invitación de USCIS, USCIS. Esta es la agencia migratoria. Esa es la número dos. Número tres, el peticionario, cuando recibe la invitación, tiene que llenar el formulario I-134A. ¿Okay? Cuando el peticionario llena el formulario I-134A, ahora vamos con el paso número cuatro. El beneficiario, o sea, la persona en Guatemala o Honduras o estos países que aplican, tienen que hacer una aplicación en línea que tienen que llenar sus datos y verificar todo. Entonces, la migración ve petición aprobada y 134A aprobado, beneficiario ya verificó todo. Tras el proceso, también en los Estados Unidos se deben de apegar a una serie de medidas. Si no, esto podría traerles consecuencias legales. Si usted tiene un parole identificado por medio de 3 años o el tiempo que sea, por ejemplo, hay paroles por 6 meses. Si usted tiene un parole por 3 años y se decide quedar después de parole, después de tiempo que le han dado, usted va a empezar a acumular algo en inglés que se llama unlawful presence. Unlawful presence significa que usted está aquí ilegalmente. Si usted acumula más de un año de estar aquí ilegal, entonces usted va a tener una penalidad de 10 años. Quiere decir que por 10 años usted no puede optar por ningún beneficio migratorio. Es muy importante no violar las leyes de Estados Unidos. Y si solamente le dan un cierto tiempo de parole, respetar los términos. Además, los procesos contemplan el permiso humanitario en forma discrecional, mediante un análisis caso por caso y con validez temporal tras haber demostrado que existen razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ya escuchábamos, Alan y amigos televidentes, parte de los detalles de este importante tema. Estaremos pendientes lo que pueda ir surgiendo en los próximos días. Si bien es cierto, ya llegaron las primeras peticiones a estos países centroamericanos y en los cuales también ya se están generando el procedimiento necesario. Un punto importante que siempre cabe resaltar, Alan y amigos televidentes, no dejarse engañar. Muchas personas pueden verse beneficiadas en cuanto a procesos fraudulentos, sacarles dinero y sobre todo, como las mismas autoridades han dicho acá, todo se hace bajo la supervisión de las embajadas estadounidenses en cada uno de estos países, todo con el objetivo de garantizar la transparencia y que todos puedan llegar de una manera legal y ordenada hasta los Estados Unidos.
Muy importante la aclaración, Ernesto. Este tipo de noticias, como lo hemos indicado en ocasiones anteriores, se presta para que muchas personas se aprovechen de la necesidad de los inmigrantes ofreciéndoles algo que no le van a poder cumplir y únicamente recibiendo o consiguiendo el dinero de manera ilegal. También lo que mencionaba el abogado acerca de que las personas deben respetar los tiempos, sino de lo contrario estamos hablando de una sanción, como bien lo indicaba él, de por lo menos 10 años sin el derecho a recibir ningún beneficio migratorio. En efecto, Alan, él fue claro y enfático en decir, como lo hemos venido viendo en reiteradas ocasiones, no solo en este programa, sino que también en el CBP One, donde las personas deben de tener el procedimiento en los países que van de tránsito, caso contrario no se les va a poder permitir ingresar a la frontera sur bajo esta modalidad y sobre todo ser castigados. El título 8 también genera una serie de incertidumbres. Algunos dicen no vamos a tener captura, no vamos a ser deportados. Muchas familias migrantes todavía están llegando hasta este punto, pero esto continúa. Deportaciones, castigos de hasta 5 años también bajo este programa, y ya lo escuchamos también como el parol humanitario. Hay que apegarse a las leyes estadounidenses, hacerlo de manera correcta, pero sobre todo tener esa asesoría legal, oportuna y eficaz para evitar algún tipo de incidentes que se puedan llegar a replicar. Si bien es cierto, ellos van a tener 3 años los del parol humanitario para poder trabajar legalmente y posteriormente se va a hacer ya lo que se tiene que hacer para que ellos puedan permanecer acá en los Estados Unidos. Estaremos pendientes de este y de otros temas más que vayan surgiendo y despejando las dudas que toda la población y la comunidad migrante tiene también y lo expresan a través de las diferentes cuentas de redes sociales sobre la puesta en marcha de las nuevas políticas estadounidenses en cuanto al tema de la migración. Nosotros también estamos atentos acá en Guatemala. Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Alba Visión, en vivo para TN23 desde Estados Unidos. Momento de la pausa y ya volvemos con más.